Buenos días a todos, bienvenidos los aquí presentes y mi buena enhorabuena a todos los que hoy celebran sus aniversarios. De años, bodas, siempre hay. Algunos estáis aquí y no desde los medios. Buenos días también, sed bienvenidos los que estáis en casa, los que estáis en camitas, con vuestros cuidadores, en los hospitales, en las residencias, todos los ancianos, auxiliares de clínica, los médicos y las enfermeras. Vamos a celebrar la Eucaristía, que es fiesta de la Pascua. El Señor quiere que nos invada su alegría y su entrega en nuestros corazones. En España celebramos hoy a San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, el discípulo de su hermano Leandro. Son de Cartagena, cuatro hermanos santos: Isidoro, Leandro, Fulgencio y Florentina. Es la tierra de mi madre y allí los veneramos muchísimo. Después fueron obispos en Sevilla, Leandro y a continuación Isidoro. Y ellos fueron los que pusieron en marcha todo el rito mozárabe. ¿Alguna vez estáis en la misa mozárabe? Acordaros de ellos, porque son los padres de la liturgia mozárabe. También en la Hispania Bética, el 556. Isidoro es un sabio, Isidoro escribe las etimologías, Isidoro convocó y presidió varios concilios y trabajó con celo y sabiduría por la fe católica y por la observancia de toda la disciplina eclesiástica. Ofreceré esta Eucaristía por Isidora y Manuela. Te diré especialmente por los aniversarios. Vamos con el Señor a vivir nuestra entrega en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, tú elegiste a San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, para que fuese testimonio, fuente del humano saber. Concédenos, por su intercesión, una búsqueda atenta y una aceptación generosa de tu eterna verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo mismo,
Hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sabiduría, sí, hablamos entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos la ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Alabamos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es. Luz en mi sendero. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Considero tus mandatos y odio el camino de la mentira. Aleluya. Así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. En estos días de fiesta la Iglesia siempre nos anima a recordar algunos puntos básicos de nuestra vida cristiana. Los santos son luces, los santos son focos, son el faro que nos va iluminando
cuando vamos navegando por la vida. Y San Pablo nos acaba de decir, vuestra fe se apoye en el poder de Dios. Dios puede más, Dios sabe más, Dios puede todo. Esto es básico y tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Y dice él que nos va a dar una sabiduría que nos sobrepasa. Ni ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Esa sabiduría que dio a San Isidoro y a todos los doctores de la Iglesia y a todos los cristianos, porque nos hace partícipes. Y añade San Pablo, eso, esa luz, ese amor tan grande, ese amor de la sabiduría, eso que sobrepasa tanto y que te llena y que te hace extasiarte hasta darte cuenta de que es el cielo en la tierra, eso nos lo ha revelado el Espíritu, porque el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Sabemos que existe ese amor grande, espiritual, que tantos santos han recibido y han alcanzado. Y para eso nos ha empleado el Señor, como nos decía el Evangelio, como sal y como luz. ¿Y cómo voy a transmitir yo? Viviéndolo, buscando el amor de Dios así, recibiendo esos dones, pidiéndolos, pidiéndolos. Claro, los apóstoles se dedicaron su vida a esto, pero ayer celebrábamos a San Marcos, y Marcos es una imagen de lo que nos pasa a los hombres. Los hechos de los apóstoles nos narran hoy en la liturgia de hoy en España es de una fiesta propia, pero en el resto de la Iglesia, ustedes y los que me están escuchando de otros países tendrán las lecturas que corresponden a este día de la Pascua. Y ahí cuentan los hechos de los apóstoles un incidente que hubo en la evangelización, en los colaboradores que acompañaban a San Pablo. Pablo y sus compañeros navegan desde una ciudad, Pafos, hasta llegar a Perge de Panfilia, pero Juan es Marcos, el primo de Bernabé, se separó de ellos, se arrugó y volvió a Jerusalén. Los demás siguieron su viaje apostólico, llegaron a Antioquía de Pisidia. Juan era primo de Marcos, el apóstol, era primo de Bernabé, perdón, el apóstol inseparable de San Pablo, pues, y una de las columnas en las que se apoyaba la extensión a lo largo de los gentiles, dieron media vuelta y se volvieron para casa. Y dejaron a los demás allí colgaditos. A Marcos le falló el ánimo, se volvió a su casa, abandonó a los compañeros, se sintió sin fuerzas. Así pasa con los santos y con nosotros. Y se volvió atrás. Y ese hecho debió de pesar bastante en los demás que siguieron adelante. De hecho, al preparar el segundo gran viaje apostólico para visitar a los hermanos que habían recibido la fe, Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos. Y Pablo, en cambio, consideraba que no lo debía de llevar porque se había apartado de ellos, porque ya había dado muestras de que era un débil y que no estaba dispuesto. Y como no les había acompañado en la tarea, pues dijo que no estaba dispuesto a llevar consigo al que ya les había fallado una vez. Y entonces se produjo una discrepancia tal entre ambos que se separaron uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y embarcó para Chipre, y Pablo eligió a Silas y partió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor. La discusión, la disparidad de criterios debió de ser grande hasta que llegara a la causa esa, la de la separación, ¿no? Pablo era más severo, Bernabé era más benigno, y cada uno mantiene su punto de vista. Esto es humano, esto pasa en la evangelización, esto pasa entre los apóstoles, pasa entre los santos. Y a pesar de todo, Pablo, que es un hombre de corazón inmenso, sacrificado hasta el extremo por sus hermanos y ferviente apóstol, no mantiene un juicio fijo, inamovible sobre Marcos. Tenemos que aprender a amar. Y esto que el Señor nos propone nos está empujando con el ejemplo de los santos. Si tenemos que ser sal y luz, muchas veces tendremos errores. Y así pasó, porque fue perdonado, fue recogido. Además, fue uno de los compañeros más importantes de San Pablo. Años más tarde lo encontramos a Marcos, pues como el que le sirve de profundo consuelo, dice el apóstol. Las personas pueden cambiar. Y cuando tenemos que
juzgar su actuación externa, porque las intenciones solamente las conoce Dios, nunca debemos hacer juicios fijos e inamovibles sobre ellas. El Señor nos quiere como somos, también con nuestros defectos, cuando luchamos por superarlos. Y para cambiarnos cuenta con la gracia y con el tiempo, que no nos distancien los defectos de aquellos con quienes convivimos, con quienes cada día nos encontramos, pues, en la oficina, en la casa, en el hospital, en la residencia, en la universidad, en el lugar de trabajo, cuando vamos al médico, cuando tenemos que estar atendidas por personas que tienen sus defectos. Esa humildad es capital. La fuerza del Evangelio, lo decía el Santo Padre, está justamente ahí, porque el Evangelio llega precisamente al punto más alto en la humillación de Jesús. Humildad que se convierte en humillación. Y la fuerza del Evangelio está en la humildad del niño que se deja guiar por el amor y la ternura del Padre. Fijaros que esto no es de solo de este Papa, es de siempre. Así, con esa fuerza, decía Benedicto XVI, la de la humildad, la Iglesia crece, pero no crece por proselitismo, crece por atracción, por el testimonio de los santos, por el testimonio de los cristianos. Crece por atracción, por testimonio. Y cuando la gente, los pueblos, ven ese testimonio de humildad, de docilidad, de mansedumbre, de acompañamiento, de paciencia, sienten la necesidad de lo que decía el profeta Zacarías: queremos ir con vosotros. Decidnos, ¿qué tenéis para tratarnos así? La gente siente, decía Benedicto XVI, aquella necesidad ante el testimonio de la caridad, de esa caridad humilde, sin prepotencia, no autosuficiente, humilde, que adora y que sirve. Bueno, pues vamos a ser, y lo hacemos con propósito, focos de humildad, y que el Señor nos lo conceda. Focos de amor, y que el Señor nos lo conceda. De felicidad y de alegría. La persona humilde tiene el corazón puesto en Dios, y así se llena de gozo y se hace de alguna manera menos vulnerable. No le importa tanto lo que habrán dicho o lo que habrán querido decir, olvida enseguida y no le da demasiadas vueltas a las humillaciones que experimenta todo hombre y toda mujer de una manera u otra en los sucesos de la vida corriente. Esa sencillez, esa humildad, el no enredarse en los puntos de honra, es que me han dicho, es que van a pensar, tengo miedos, estoy llena de complejos. Pues, Señor, tengo que confiar en ti. Eso que levanta la soberbia y que utiliza el diablo, ¿no? El dejar a un lado los posibles agravios dan a la persona una gran capacidad para recomenzar de nuevo, como San Marcos y como Pablo, aceptarlo después de una cobardía o de una derrota. A San Marcos, después de su cobardía o el cansancio, pues posiblemente fuera también cansancio, del primer viaje, lo vemos enseguida de nuevo en la tarea con Bernabé. Han vencido la prueba, dispuesto a ser fiel sin condiciones. Y yo termino. La caridad lo supera todo. La caridad puede más que los defectos de las personas, que la diversidad de caracteres, que todo aquello que se pueda interponer en el trato con los demás. La caridad vence todas las resistencias. Vamos a pedírselo hoy a la Santísima Virgen, a nuestra Madre, que nunca guardemos pequeñas o grandes ofensas ni rencores que causarían un enorme daño en nuestro corazón, en nuestro amor al Señor y en la caridad con el prójimo. Aprendamos de San Marcos a recomenzar una y mil veces, porque nos podemos equivocar, si por cualquier motivo tenemos un mal momento de desfallecimiento o de cobardía. Que San Isidoro nos apoye en esta tierra, y que San Isidoro y todos los santos apoyen a todos los cristianos que luchan y están evangelizando en todos los países del mundo. Que así sea. Oremos a Dios Padre, fuente de toda verdad, en esta fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Por el Papa y los obispos, pastores y maestros, en la fe del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia para exponerla con claridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, responsables de la educación y la cultura de sus pueblos,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven entregados a la investigación científica y técnica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen dudas de fe o prejuicios que les impiden creer, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los enfermos, sus cuidadores y sus médicos y sus familiares, para que a todos les conceda el Señor la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos alimentamos en la mesa abundante de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que trabajan en los media, en los medios de comunicación y sus familias, por sus dificultades, sus problemas y todo aquello que tengan que afrontar. Ahora que se están digitalizando todos, pedimos al Señor que les conceda mucha sabiduría y sepan emplearlos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios, Padre nuestro, que nos has enviado a Jesucristo, camino, verdad y vida. Escucha la oración de tu Iglesia, que está en España. En esta celebración de San Isidoro, intercesor nuestro, por Jesucristo nuestro Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estas ofrendas, Señor, fruto del trabajo del hombre, atraigan tus bendiciones y nos hagan dóciles al Espíritu de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Isidoro y fortaleces a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la abundancia de su doctrina y la luz de su saber. De este modo, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, nos asociamos al júbilo de los coros celestiales y llenos de su misma alegría, proclamamos tu gloria diciendo: ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijas Isidora y Manuela, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. El Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A los que has alimentado con Cristo, pan de vida, ilumínalos, Señor, con las enseñanzas de Cristo Maestro, para que en la fiesta de San Isidoro aprendan de verdad y la hagan vida propia en la práctica del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchas felicidades a todos los que celebráis aniversario, especialmente las de la Fundación Nuestra Señora del Camino. Y un particular saludo a todo Costa Rica que nos está siguiendo. Le dice el párroco que os recuerde que el domingo, día 6 de mayo, es la fiesta del enfermo y se administrará el sacramento de la unción de enfermos y ancianos mayores en las misas del sábado. Domingo es día 6, pues las misas del 5 a las 19:30 y el domingo a las 13 horas. Si uno quiere recibirlo, es bueno pasar por la sacristía para inscribirse. Este jueves, hoy, a las 19 horas, en el Foro San Juan Pablo II, se proyectará la película Figuras Ocultas. Dirige el Cineforum el exministro de Justicia, San Don Eduardo Torres Dulce. Vamos a pedirle a Isidoro que dé la sabiduría, la esencia vital del amor supremo que llegó San Juan de la Cruz. Que así sea. Podéis ir en paz.